ya es real. ¿Entendés? Todo esto que fue siempre un sueño y que pensamos que no íbamos a poder, que no se podía hacer acá, que era solo para famosos, que era Estados Unidos, que de pronto estábamos en Argentina con una gestante de acá, haciendo todo acá, con un resultado positivo. Qué lindo podría ser ayudar a alguien que esté en este proceso de cumplir ese sueño que yo lo pude lograr las veces que yo quise. La gestante, la verdad es que es muy solidaria en prestar su vientre. Es un tema que, por supuesto, genera, Diana, algunas suspicacias, debates de diferentes índoles, pero es una realidad. Estamos hablando de la subrogación de vientre, algo que ocurre también en nuestro país, aunque ocurre por la vía judicial, por la ausencia de un marco regulatorio. Así es, Felicitas. Estábamos escuchando testimonios a manera introductoria, porque ahora vamos a ver el informe. Precisamente hay preguntas alrededor de lo que es la subrogación de vientre, de qué se trata, cómo se accede al método, precisamente, al no estar regulado, precisamente, en nuestro país. Realizamos un informe de Televisión Pública Noticias. Yo le llamo gestación solidaria, porque la gestante, la verdad es que es muy solidaria en prestar su vientre y llevar 9 meses de embarazo para después desprenderse de esa criatura y entregársela a otro matrimonio o otra persona sola. Yo tengo 4 hijos biológicos y 2 nenas en guarda. Bueno, y justamente el amor que le tengo a ellos y el deseo profundo de haber tenido esta familia grande que tengo fue lo que me llevó a eso, a poder decir qué lindo podría ser ayudar a alguien que esté en este proceso de cumplir ese sueño que yo lo pude lograr las veces que yo quise. Sabíamos que se podía solo en Cava. Nosotros somos de Mendoza, entonces era todo un tema desde allá mandar mail a las clínicas, ver cómo conseguíamos una gestante. Bueno, así fue como empezamos en esta búsqueda que nos llevó más o menos 1 año y medio hasta tener resultados positivos. Hoy estamos embarazados de 27 semanas. But do you think they'll drop the bomb? El proceso previo hasta la definitiva conexión entre donante y gestante requiere de una serie de estudios y chequeos supervisados por el Instituto de Medicina Reproductiva. De los requisitos que nosotros, éticamente, los que trabajamos en esto, tenemos que pensar que no hay en la pareja o en la persona que requiere de esta técnica, no tiene un útero que permita que geste. Eso es una obligación. Así como también es obligatorio que la gestante no puede dar su gameta. Es decir, no puede ser gestante y donante a la vez. Noviembre del 21, donde hicimos nuestra segunda transferencia, y 10 días después, bueno, a través de los análisis nos enterábamos que dio positivo, o sea que Mónica sí estaba embarazada, y que se materializaba nuestra ilusión que teníamos, ya era real, digamos, ¿no? Y ahí empezó, no digo el miedo, pero sino el ya es real. ¿Entendés? Todo esto que fue siempre un sueño y que pensamos que no íbamos a poder, que no se podía hacer acá, que era solo para famosos, que era Estados Unidos, que de pronto estábamos en Argentina con una gestante de acá, haciendo todo acá, con un resultado positivo. Una felicidad enorme y bueno, y ahora acompañando, estamos viniendo 1 vez por mes para acompañarla en todo este proceso. Mónica estuvo 1 mes también con su familia de vacaciones en Mendoza, coincidió justo con nuestro casamiento, entonces ella viajaron todos y ese mismo día nos enteramos nosotros del sexo del bebé porque ella sabía y nosotros no, así que en el casamiento es un varón.
Desde el momento en que se elige la gestante, las madres o los padres que esperan a su futuro hijo o hija se hacen cargo de todos los gastos durante el embarazo en un acuerdo entre partes. Cuando lo vi por primera vez, creo que fue más nerviosismo que otra cosa. Después, como el amor creo que llegó con conocerlos más. Y fue con mucho acompañamiento, tanto de ellos desde allá y cada vez que venían. Mucho acompañamiento de parte de mi familia, de mis hijos, de amigos, de la familia, porque yo siempre lo llevé de una forma muy abierta. Antes de estar embarazada ya se lo conté a todos el proceso que yo iba a pasar. Fui el primero haciendo fertilización in vitro y fui el primero probablemente en hacer ovodonación. Porque todas las personas, digamos, puedan acceder a la maternidad o a la paternidad, digamos, acá en el país, digamos, que lugares como Fecunditas y las otras clínicas, digamos, que permiten, digamos, facilitan este proceso de paternidad o maternidad, se puede hacer acá en la Argentina, que sea accesible para los argentinos, básicamente. Los primeros días de julio ya nos instalamos acá en Buenos Aires esperando a Gaspar. Si se da un parto normal, me gustaría que sea un parto normal. Los padres presentes, ahí los dos, en el momento del parto, una vez que nace, lo reciben ellos y ahí termina mi misión con él. Pero el vínculo va a quedar siempre. Interesante informe de nuestros compañeros, porque allí veíamos el testimonio de casos puntuales, historias puntuales, y vamos a agregarle la palabra hablada aquí en la mesa, porque tenemos una invitada, Felicitas, sí. Y es la doctora Florencia Daud. Bienvenida. Abogada especialista en fertilidad asistida y gestación solidaria. Pero como cada palabra es importante, por sí. Supuesto, yo voy a continuar describiendo quién es Florencia Daud, miembro fundadora de la Fundación Biojur para la difusión de los derechos reproductivos y los, y esta palabra me encanta, nuevos modelos de familia. Hablamos con ella, Felicitas. Bien, bueno, bienvenida. Muchísimas gracias. Antes que nada, ¿cómo se llega al concepto de gestación solidaria? Porque es una práctica todavía muy discutida, digo, hay discusiones éticas, morales, de todo tipo con respecto a este tipo de prácticas. Incluso en Argentina todavía no está regulada, vamos a hablar de eso enseguida, ¿no? Pero ¿cómo siempre es una gestación solidaria? Mira, en realidad técnicamente son gestaciones subrogadas, hay diferentes denominaciones, útero solidario, hay diferentes denominaciones respecto a si hay un intercambio comercial o no involucrado sí. En el medio. En nuestro país, a diferencia de Estados Unidos, de Ucrania, de Georgia, no está legislado. Sí. No hay un marco normativo que permita un comercio al respecto, pero por ejemplo en Estados Unidos sí hay un contrato, hay un marco regulatorio y ahí se habla más de un tipo de gestación comercial. Sí. En cambio, como en Argentina esto no se da, a mí me gusta denominarlo gestación solidaria sí. Porque en realidad de la única manera en que se puede acceder a llevar a cabo un tratamiento así en Argentina es mediante una gestante que de manera altruista brinde a una pareja o a una persona sola la posibilidad solamente de llevar a cabo el embarazo. Estamos seguros de eso, digo, solamente de esa manera. No la vía comercial, digamos, no está regulado. La vía comercial no está regulada, entonces no hay una seguridad jurídica claro, entre claro. contratantes, no hay una posibilidad real de armar un contrato desde lo jurídico sí. Y ese contrato que se redacte entre partes no tendría validez en un tribunal. Entonces eso dejaría con mucha inseguridad jurídica tanto a los padres comitentes como a la gestante, que no es la parte como más débil de una cadena, ¿no? Entonces realmente lo que aconsejamos los abogados, yo me dedico mucho a este tema, es hacerlo con confianza con una persona que quiere brindar una ayuda a estos padres de intención en donde no haya problemas que puedan llegar a surgir a futuro, ¿no? Porque no hay un marco regulatorio que brinde seguridad jurídica de nada. Uh-huh.
¿Y qué tiene que pasar, Florencia, para que haya precisamente un marco regulatorio en nuestro país? Supongo que debe estar atravesado por varios componentes. Se me ocurre por ahí pensar también en el poder adquisitivo de las familias, incluso, ¿no? Y en la posibilidad o no de acceder a este tipo de este tratamiento. Bueno, en principio tendría que haber una ley. Pero bueno, toda la sociedad argentina tiene que debatir si esa ley va a ser de manera, digamos, amplia para abarcar lo que es la comercialización de este tipo de subrogación o si solamente se aceptará la gestación altruista. Hay distintos países que tienen distintos componentes en su legislación. Estados Unidos acepta abiertamente la comercialización de la gestación subrogada. Desde hace 30 años en el estado de California se viene practicando. Hay otros países como, por ejemplo, Canadá, que solo aceptan una gestación altruista, solidaria, pero con un marco regulatorio que da seguridad jurídica y también hasta en lo que es la sociedad, como blanquea un nuevo modelo de familia, como veníamos hablando, que también a los niños que nacen en marco de un proceso así, que se van a enfrentar, digamos, en el futuro al contacto con sus pares en la escuela, en la sociedad, y bueno, haber nacido proceso que está legislado, que está, digamos, aceptado ya después de un debate parlamentario, no es lo mismo que una situación que todavía está como un poco entre las sombras, que incluso hasta es desconocido por muchas personas que se puede llegar a cabo en nuestro país. Bien, Florencia, gracias por estar aquí hoy. Muchísimas gracias. Gracias.